El alto nivel de contaminación que presenta el río Jaya tiene preocupado a los residentes en este municipio de San Francisco de Macorís, quienes llaman a las autoridades competentes. Al principio de la gestión del alcalde Alex Díaz, el ayuntamiento inició una campaña para rescatar dicho río y al pasar del tiempo, las autoridades bajaron la intensidad del proyecto y en la actualidad la situación es alarmante. Hay a la basura, el sistema de basura que hay, le larga basura de los vecinos del otro lado. ¿Contaminado como ahora? No, nunca. Ahora que se ha puesto así, después que se han hecho esos barrios nuevos. No, así, con esa suciedad que hay, nunca se había visto. Uno se bañaba aquí. ¿Y a qué usted le debe ese alto nivel de contaminación? Bueno, ¿qué usted cree que sea? Tanta porquería que tiran a los ríos, la bomba jalando el agua. No lo he visto, pero cada año más la contaminación va arropando más el río. ¿Está así, no? ¿Cómo está? ¿Usted cree que las autoridades han hecho lo pertinente para corregir esta problemática? No lo necesario, pero más o menos. Yo sé que ellos vienen y lo limpian, pero como no se puede con la gente, porque ellos lo limpian y vuelven y la tiran de nuevo. Estoy llamando a las autoridades que por favor se compadezcan de mí, que hace un año, en diciembre hizo un año que subió el río y me llevó mi casa, mi humilde rancho, me lo llevó. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.